Mi persona ha sido designada como veedor en cuanto al comité de mantenimiento que a solicitud del UGEL número 10 y como parte de la normativa y la directiva emanada por el Ministerio de Educación, hay una partida presupuestal que se destina a los directores precisamente para efectuar los trabajos de mantenimiento de las diversas instituciones educativas públicas de la provincia de Huaral. Entonces nosotros lo que hacemos es nos acercamos a los colegios y empezamos a verificar, ¿no?, precisamente qué es lo que adolecen más y en qué van a destinar los directores el presupuesto que se les ha sido designado para poder trabajar y realizar los diversos trabajos de mantenimiento que necesitan, ¿no? Ahora, ¿cuál es la deficiencia que puede encontrar como veedor, profesor, en qué instituciones educativas? Es preocupante y es bastante dramática la situación de los colegios, la gran mayoría de instituciones educativas, sobre todo las rurales, inclusive algunas céntricas, hemos visto, de que adolecen de un tema de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, la situación de los techos, la situación de las conexiones de agua y desagüe, los servicios higiénicos, las carpetas, ¿no? Y ello, pues, podría decir de que esas necesidades no van a ser, pues, en su mayoría cubiertas por el presupuesto que les da, porque no alcanzan, ¿no? O sea, a lo máximo que los directores van a hacer es realizar trabajo de pintado, ¿no?, y de repente reparación de carpetas y resaneado de algún desperfecto o daño que puedan tener sus paredes o sus techos o de repente las columnas, ¿no? Lo único. Ahora, usted, nos imaginamos que llenará una ficha, ¿no?, de igual modo, ¿cómo viene constatando usted en las instituciones educativas las necesidades que requieren? Nos acercamos, conversamos con el director, firmamos un acta en el cual nosotros dejamos constancia de lo que estamos observando, ¿no? Y luego en el transcurso vamos a seguir viniendo para ver, pues, cuando empiecen ya a realizar sus trabajos de mantenimiento, a dar constancia de que realmente están ejecutando lo que ellos se han comprometido en hacer y de acuerdo también al presupuesto que han sido designado, que por lo general, según estoy viendo, fluctúa entre los 2.000 soles, 3.000 soles, hasta 5.000 o hasta 8.000 soles, según la cantidad de alumnos que tengan los colegios y de acuerdo a la dimensión que tengan también, ¿no? ¿Cuántos colegios ha visitado usted? Bueno, ya estamos visitando cerca de más de 10 colegios. Seguimos visitando constantemente y también de acuerdo a cómo lo requieran los directores, ¿no?, y hacer efectivamente las coordinaciones del caso, ¿no?, para ver además en qué también se les puede ayudar, ¿no?, si es necesario, ¿no? En esa visita que viene realizando, profesor, ¿ha visto ya que alguno de los colegios está utilizando este dinero o todavía? No, todavía que sepamos no. O sea, en algunos casos creo que todavía no han sido depositados sus cuentas, ¿no?, y ellos están recién coordinando para poder iniciar sus trabajos de mantenimiento respectivo, ¿no? Y nosotros estamos, pues, en todo caso, como comité veedor, pendiente de que ello sea así, ¿no? En todo caso, ¿cuál va a ser el aporte de la municipalidad? Bueno, nosotros solamente cumplimos en el tema de veedurías, ¿no? Y si es que por ahí de repente podríamos apoyar en algo de acuerdo a nuestro presupuesto, pues lo hacemos, ¿no? Y tenemos entendido que nuestro alcalde también ha estado apoyando con algunas aulas prefabricadas, por ejemplo, en el colegio Esquivel. Se apoyó, ¿no? Porque hay muchas aulas que están en situación de emergencia, ¿no? De varios colegios.